¿Qué tal, amigos televidentes? Muchas gracias por estar acompañándonos hoy en una nueva edición de nuestro programa Legislando para Vos. Y en esta ocasión, en nuestra entrevista central, estaremos abordando un tema muy importante para los nicaragüenses y sobre todo en estos tiempos modernos, como es la Ley Especial de Ciberdelitos. Y para eso es que tenemos acá acompañándonos a la diputada María Auxiliadora Martínez. Ella es la presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos. Muchas gracias, diputada, por estar acompañándonos hoy. Muchas gracias, Liz, por la invitación nuevamente, pues, para abordar este tema tan importante, porque esta ley la aprobamos el año pasado y creo que era necesario un refrescamiento. Claro, y precisamente conocer un poco mejor sobre la importancia de esta ley, y quisiera que empezáramos por ahí, pues, porque desde su primer artículo la ley te habla de que se busca cómo evitar perjuicios hacia las personas. ¿Qué tan importante es el hecho de que se establezca a través de esta ley este principio? Bueno, aquí lo importante, ya te adelantabas, pues, y decíamos que en el artículo 1 la ley establece su objetivo fundamental, y uno de los objetivos fundamentales de esta ley es la prevención, es prevenir el delito. O sea, aunque una ley sea sancionadora, siempre, y no lo he visto en otras leyes, pues, pero en esta de manera particular establece como primer punto la prevención del delito. O sea, que una vez que el ciudadano conoce la ley y sabe que se establecen sanciones, que se establece investigación, entonces el ciudadano está en alerta, pues, podríamos decir, para no cometer los delitos que se tipifican en la ley. Entonces, esta ley establece como objetivo fundamental la prevención del delito. También establece la investigación, la persecución y la sanción de todos aquellos delitos que se cometan a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas, no importando si estas son públicas o privadas. ¿Qué es lo que nosotros consideramos, pues, también en cuanto a la prevención? Que se hace necesario como una mayor educación a la población y una mayor divulgación del contenido de la ley, porque el pueblo de manera general sabe que aprobamos una ley de ciberdelitos, pero no sabe, digamos, los elementos fundamentales que contiene la ley. Entonces yo creo que se hace necesario que nosotros divulguemos más la ley, ¿verdad?, para así también contribuir a la prevención del delito cibernético. Ok, y precisamente en esto, cuando hablamos de ciberdelitos, nos referimos a todas estas tecnologías, ¿no? En la ley he visto que hay como una separación, distintas categorías de delitos. Uno de ellos tienen que ver con la integridad de los sistemas informáticos. En este caso, ¿cuál es la incidencia que tiene la ley en estos tipos de delitos? Bueno, la ley concretiza 31 tipos penales, o sea, se establecen 31 delitos en la ley, y estos se diversifican y se vinculan entre sí. Y nosotros, cuando estábamos trabajando el dictamen de la ley, nosotros los agrupábamos y los dejamos establecidos en la ley, agrupados en cuatro aspectos. Pues, en primer lugar, tenemos la integridad de los sistemas informáticos en general. Cuando yo digo en general, es que puede ser un sistema de una institución pública, puede ser un sistema de una institución financiera, un sistema de una institución de una empresa privada. Por eso decimos la integridad de los sistemas informáticos en general, la vulneración al patrimonio de las personas y a la propiedad intelectual. Ya, porque aquí cualquiera, vos creás algo y de repente cualquiera te lo toma y lo publica como de él, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de aspectos se vulnera la propiedad intelectual y se vulnera el patrimonio de las personas. También,
Otro de los contenidos, pues, que enfoca la ley y que protege es el contenido de los datos personales. Nosotros aquí aprobamos hace algunos años una ley que se llama Ley de Datos Personales, que es la protección de tus datos, que tus datos no tienen por qué andar del timbo al tambo, o yo me meto a un sistema, saco los datos de X persona y luego los vendo, los comercializo con una empresa o con cualquier otra persona que tenga interés sobre esos datos. Entonces, la ley protege ese aspecto, pues el tema de los datos personales, pero también protege la libertad y la integridad sexual. Entonces, nosotros sabemos que hay muchos tipos de delitos relacionados con el orden sexual, con la integridad sexual de las personas, tanto en hombres como en mujeres, en niños, en niñas, que se han venido cometiendo a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ese es el cuarto elemento que nosotros agrupamos en la ley. Es importante tomar en cuenta que esta ley es una ley de orden público. Es una ley de orden público con protección a la seguridad ciudadana del Estado de Nicaragua. Y se va a aplicar a todas las personas que cometan estos tipos de delitos, pues estos ciberdelitos, hay de aquel que lo cometa, pues, ¿verdad? Porque, o sea, el que no lo cometa puede estar libre de pecado. Entonces, nosotros observamos que en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 2, en el 3 y en el 4 de la ley, se establece la tipificación para todos aquellos delitos relacionados con la integridad de los sistemas, ¿verdad? Con la integridad de los sistemas informáticos. Y entonces, dentro de eso, nosotros podemos mencionar de que de manera general, es delito, pues, cualquier acción que pueda vulnerar un sistema de una institución pública o de una institución privada, pero también hay algunas áreas sensibles, pues, que el castigo es con mayor rigor si en este caso se vulnera sistemas de esas áreas sensibles, pues, y la ley tipifica como áreas sensibles, por ejemplo, los temas relacionados con la soberanía nacional, los temas relacionados con la defensa de la soberanía nacional del país, los temas relacionados con la salud, con la educación, con las telecomunicaciones, con los temas energéticos, los temas de puertos, aeropuertos, y también con los temas de la área financiera, pues. Entonces, esos temas son sensibles, pues la ley los tipifica como sensibles, y son los temas que, o son los delitos que son castigados con mayor rigor y con mayores penas al momento de vulnerar un sistema, pues, ya sea que te introduzcas y destruyas, pues, el sistema. Imagínense que aquí alguien se meta al sistema de salud, pues, y destruya toda la información que hay ahí alrededor de todos los pacientes de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, ¿dónde quedan los expedientes de toda esta gente? O lo otro es, por ejemplo, que se introduzcan al sistema del Ministerio de Educación y de repente te borran todas las notas de los estudiantes de este país, de la noche a la mañana. Entonces, ¿a qué horas reconstruís millones de estudiantes que han pasado por las distintas aulas de Nicaragua? O que de repente te intervengan un sistema del ejército, pues, o de la Policía Nacional. Claro, y también, pues, están los... hay otro tipo de delito, pues, que usted me mencionaba, como es en el caso de estos delitos informáticos. Los delitos informáticos, ¿en qué circunstancia es que son considerados dentro de la ley? Bueno, se considera como delito informático, por ejemplo, el acceso indebido a los sistemas informáticos, de manera general. Entonces, se dice que el acceso indebido a un sistema informático, el que lo haga, pues, será penado o será condenado a una pena de 1 a 3 años de prisión y de 200 a 500 días multa, ¿verdad?
Igual el que tenga acceso indebido a programas, porque una cosa es el sistema en general y otra cosa es que ingreses a un programa determinado. Porque yo puedo tener, digamos, el sistema general de la asamblea, pero dentro del sistema de la asamblea hay distintos programas. Puede ser que esté el programa del plenario, el programa de recursos humanos, un ejemplo, el del digesto jurídico. Entonces, el acceso, dice, indebido a programas o datos informáticos con el propósito de apropiarse de ellos, robar información, ¿verdad? O con el propósito de cometer otro delito. ¿Por qué? Porque vos, porque un delincuente cibernético puede, entra a tu sistema, te roba la información y luego la puede utilizar para hacerle un daño a X persona o para comercializar. Entonces comete doble delito, ¿verdad? Entonces, ese delito también es penado con una pena de 2 a 4 años de prisión y de 300 a 500 días de multa. Entonces, nosotros podemos ir mencionando, pues, por ejemplo, la interceptación de comunicaciones y transmisiones. Pues, por ejemplo, vos y yo estamos hablando por teléfono y alguien nos intercepta nuestra comunicación, la graba y después vende la información o la conversación que escuchó entre nosotros dos, o el canal está transmitiendo en un determinado momento y alguien intercepta esa transmisión del canal. Entonces, eso también es delito, pues. Hablábamos de eso, pues, de la captación indebida de las comunicaciones ajenas, de la interferencia de los sistemas informáticos, de la alteración y daño a la integridad y disponibilidad de datos, de los daños a los sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque una cosa es que vos interfirás, que te metás, y otra cosa es que también te podás meter a dañar el sistema. Lo dañás. Entonces, en esto del daño del sistema, nosotros mirábamos que también alguien, por ejemplo, los compañeros que trabajan en el área de informática, pues, que de repente pudieran cometer un daño al sistema, no de manera malintencionada, pues, sino que tal vez, no dolosa, pues, sino que tal vez por un error. Entonces, las penas disminuyen, pues. Por ejemplo, si un trabajador del área de informática, por negligencia o por cualquier otra cosa, pues daña el sistema, entonces lo que hacen es ponerle una multa, pues no tiene prisión. Pero igual el que lo hace con dolo, pues, y lo hace con intenciones de dañar, entonces sí tiene una pena de prisión. Entonces también tenemos la posesión de equipos o prestación de servicios para vulnerar la seguridad informática, pues. O sea, vengo yo y me posesiono, pues, de equipos determinados. Y cuando me refiero a equipos, tal vez no solamente es que yo vaya y tome la computadora o tome la tablet o el teléfono, sino que también puede ser que dentro de la computadora yo me encuentre la memoria, me encuentre el cerebro, pues, como decimos en otras palabras, ¿verdad?, de la computadora, lo extraiga o lo inutilice o me lo llevo. Entonces, pero también tenemos el fraude informático, ¿verdad? Y hay un delito que es el que tiene la pena más alta, que es el delito de espionaje informático. Entonces, el delito de espionaje informático tiene la pena de 6 a 10 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. Esta ley, sus penas son de 1 año a 10 años. Entonces, de todas, pues, una de las que más, que tiene una pena más severa, pues, es el delito de espionaje informático. Ok, ¿cuál es el procedimiento que se sigue en este caso? Pues, cuando está ante una situación, de quién es el que debe interponer la denuncia, ante qué autoridad, ¿cómo se procede en estos casos? Bueno, en estos casos, estos son delitos comunes como cualquier otro delito. Incluso muchos delitos de los contenidos en esta ley están tipificados en el Código Penal,
con la diferencia que en el Código Penal no se establece la coletilla que diga que sean delitos cometidos a través de los medios de información y comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pues tenemos el delito de amenaza de muerte, pues. Entonces, alguien puede amenazar a X persona de manera verbal y que esa es la amenaza que tenemos tipificada en el Código Penal. Pero también ahora alguien te puede mandar a amenazar a través de un mensaje de WhatsApp, a través de un correo, a través de cualquier otro medio que utilice las tecnologías de la información y la comunicación. Y eso no estaba tipificado en el Código Penal, pero ahora lo complementa la ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién pone la denuncia? El agraviado. Si el agraviado es una persona natural, pues esa persona natural recurre a la Policía Nacional o al Ministerio Público a interponer su denuncia. Si el agraviado es una persona jurídica, pues que en este caso puede ser una institución del Estado, un banco o cualquier otra empresa privada, entonces el representante legal de esa institución o de esa empresa se comparece ante la autoridad correspondiente a interponer la denuncia. Una vez interpuesta la denuncia, se abre el proceso de investigación con todas las pruebas periciales necesarias y luego se interpone pues la acusación ante la autoridad judicial correspondiente. Entonces, y se tramita como cualquier otro juicio penal, pues, como cualquier otro juicio penal. Y así es, pues, el agraviado. Yo un día de estos alguien me llama y me dice una compañera, mire, es que hay alguien que estaba de mandarme mensajes, amenazándome y esto, y vos sabes quién es, sí, yo sé quién es. Entonces, solo contestar y decirle, mire, señorita, sé quién me está mandando los mensajes, recuerde que ahora tenemos una ley de ciberdelitos y que yo la puedo ir a denunciar. Y mire, me dice, santo remedio, no me volvió a mandar otro mensaje. Entonces eso pasa, pues. Entonces, pero igual, pues quien pone la denuncia es el agraviado. Ya, es el agraviado, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, pues. Entonces, el representante legal de una persona jurídica, y el trámite es el trámite normal que se realiza como que se comete cualquier otro tipo de delito. Claro, entonces lo que cambia es el medio que se usa para hacer, porque he visto pues que en circunstancias que se comparten mensajes como especie de cadenas y te dice, tenés cuidado si te llega tal archivo porque eso va, te piden, de pronto te ha ganado un premio. Solo tienes que hacer el depósito en tal cuenta y no sé qué, o te hacen por vía telefónica. Eso igual no importa que sea un perfil falso o un correo. Bueno, los técnicos, ¿verdad? Y los peritos especialistas, yo recuerdo que cuando estábamos consultando la ley, que tuvimos una amplia consulta de esta ley, nos decía el comisionado Vanegas, pues, de la Policía Nacional, la policía está preparada para investigar este tipo de delitos. Nosotros hemos venido preparando nuestros técnicos, nuestra gente, nuestros peritos en tecnologías de la información y estamos preparados para investigar cualquier tipo de esta naturaleza. Y de la misma forma nos decía el Ministerio Público, pues, que ellos se habían venido preparando ya desde hace mucho tiempo para enfrentar este tipo de delitos, pues. Ajá, ok, excelente. Y entiendo, hay otro aspecto en el caso de la cooperación internacional, en estas circunstancias que están considerados dentro de la ley. Cuando existe un caso de comisión de cualquiera de los delitos que están tipificados en esta ley de ciberdelito, ¿cómo es que se procede? ¿En qué consiste esa cooperación internacional? Bueno, nosotros somos suscriptores del Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia. Entonces, este convenio, aquí en la Asamblea Nacional se ratificó en el 2020, a inicios del año pasado.
Esto nos da una apertura para que nosotros podamos, o ya tenemos establecidas coordinaciones y mecanismos de cooperación con distintos países del mundo, de Europa, de la misma América Latina y de Centroamérica, para establecer cooperación. Porque ¿qué es lo que pasa con los ciberdelitos? Que un ciberdelito se puede iniciar la comisión de su delito en España, por ejemplo, ¿verdad? Se inició allá y el delito se vino a terminar de cometer o de rematar, pues, como decimos, en Nicaragua. Entonces, en un determinado momento nosotros vamos a tener implicados en este delito en España y luego los que terminaron de cometer el delito en Nicaragua. Entonces, por eso es importante la cooperación internacional. Pues nosotros tenemos varios mecanismos, pues, de cooperación con otros países, pues incluso, pues, en el área centroamericana, pues todo el sistema del SICA, todo el sistema que se ha venido implementando, pues, de cooperación entre los países de Centroamérica. Pero este convenio, pues, de manera fundamental, porque es el convenio que realmente se establece para la materia de la ciberdelincuencia. Pues. Ok, diputada, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Definitivamente es un tema que requiere de mantener al tanto a nuestra ciudadanía, porque así evitamos, pues, las malas informaciones, y a través de este canal nosotros contribuimos a esa formación, a esa educación, a esa información del pueblo nicaragüense sobre las legislaciones que se aprueban en este Parlamento. Muchas gracias, diputada. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y estamos a la orden de ustedes y de nuestro pueblo para aportar. Bueno, gracias, diputadas, nuevamente, y a ustedes, amigos televidentes, también les agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista de su programa Legislando para Vos. Se despide de ustedes, Liz Escoto. Hasta la próxima.